El guardameta brasileño Thiago Volpi del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX lanzó una apuesta al futbolista Dani Alves para su encuentro frente al equipo de los Pumas de la UNAM en las acciones de la jornada número 12 de este torneo Apertura 2022. El portero del conjunto de los Choriceros, comandado por el director técnico Ignacio Ambriz, habló frente a los medios de comunicación al término del partido en el Estadio Nemesio 10, donde respondió si tendría una apuesta con el futbolista brasileño de los Universitarios. Será un buen vino, a él le gusta el vino, a mí me gusta también, yo creo que un buen vino se puede apostar, respondió el guardameta a las preguntas de los reporteros, ya que el guardián del infierno Thiago Volpi fue fundamental para que Toluca FC no recibiera gol contra Chivas, atajó al menos un par con mucha dificultad. Thiago Volpi dejó en claro que le lanzará la apuesta por un buen vino, ya que Dani Alves es un aficionado de esta bebida, por lo que se espera que acepte la reta para este encuentro el próximo sábado en la visita de los Pumas al UNAM al Deportivo Toluca en el Estadio Nemesio 10. ¿Y tú quién crees que gane la apuesta de la jornada número 14, Thiago Volpi o Dani Alves? Déjame en los comentarios lo que opinas. Hasta aquí el video, amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.